Hola, colega trompetista del mundo, bienvenido a mi canal. Lo primero que te pediré es que por favor te suscribas, le des like a este video y apretes la campanita. Esto me motivará a hacer más videos para ti. Hoy te voy a enseñar una técnica que más bien parece un truco mágico. Esto yo lo llamaría que es un truco celestial, porque es muy sencillo, pero vas a avanzar muchísimo así, pero rapidísimo. Yo no creo que te tome más de 20 minutos en aplicar esta técnica. Es muy rápido. En la trompeta muy pocas veces he encontrado yo técnicas que sean tan sencillas y tan efectivas como las que te voy a dar hoy. Esta técnica va referida a mejorar tu sonido de forma sustancial en cuanto a su belleza, su calidez, es decir, que el timbre lo logres colocar un poco más oscuro, ¿verdad? Que te va a ser útil si eres trompetista académico, te va a ser sumamente útil si tocas pop, salsa, merengue, cualquier otro estilo, también lo vas a poder utilizar, porque muchas veces no necesitamos un sonido brillante, necesitamos un sonido oscuro. En Venezuela lo llamamos gordo, que tienes el sonido gordo, entonces de forma jocosa, ¿ok? Entonces esta técnica simplemente hace que estimules en la vibración de tus labios, estimules los armónicos graves, ¿ok? Porque como te expliqué en el video de la potencia del sonido, el sonido tiene cuatro características fundamentales desde el punto de vista físico. Uno de esos elementos del sonido es el timbre, ¿ok? Entonces, tú cuando tocas, el timbre está compuesto por agudos, medios y graves. Con esta técnica vas a reforzar tus graves van a predominar. ¿Y de qué se trata la técnica? Muy sencillo. Yo no sé si habrás hecho esta prueba, pero si no la has hecho, puedes hacerla. O sea, toma un espejo y haces esto. Que el espejo se empañe, ¿ok? El espejo se empaña porque estás exhalando aire caliente y la superficie del espejo está más fría que el aire que estás exhalando. Entonces, cuando toques la trompeta, exhala aire caliente, o sea, que tu aliento, el aliento de tu soplido salga caliente. Eso tú vas a lograr hacerlo, no te lo puedo explicar de forma práctica, simplemente toma un espejo y haz esto. O hazlo con tu mano, que lo sientas caliente, y cuando soples vas a tratar de que salga caliente. Esto lo logras distendiendo un poco la garganta, pero eso suena un poco complicado, ¿okay? Distendiendo la garganta, o sea, simplemente no pienses mucho en eso, sino trata de soplar y que tu aire salga caliente. ¿Okay? De esa forma, cuando tú vayas a tocar, vas a notar un cambio sustancial en tu timbre. Haz la prueba para que te des cuenta. Tocas con aire frío y tocas con aire caliente y vas a notar un cambio sustancial en tu timbre. Como te lo dije anteriormente, si hay algunos solos que tienes que sonar como si estuvieras tocando un flugel, y si tienes la trompeta y quieres realizar ese efecto de que suene parecido a un flugel, puedes utilizar esta técnica. O simplemente si quieres tocar pero que tengas un sonido más sinfónico en algún pasaje, también puedes utilizar esta técnica. Esto debes complementarlo con la forma de emitir el sonido que te expliqué en la primera clase, que es soplar como si vas a apagar una vela. Tienes que equilibrar esa técnica con esa forma de tocar, porque si tocas con el labio cerrado así, olvídate que el sonido te va a salir siempre nasal y te va a sonar, va a sonar así. Entonces, cualquier duda que tengas, por favor déjamelo en la cajita de comentarios, que yo con gusto te responderé. Recuerda suscribirte, darle like a este video y apretar la campanita, que esto me motivará a seguir haciendo más videos para ti. Hasta la próxima, colega trompetista del mundo.